Joaquín Campos, porque sabéis que este sábado que viene hay una gran velada de boxeo. Y tenemos a los principiantes, un chavalín árabe de Marruecos, Bilal. Hola, Bilal, buenas tardes. Buenas tardes. Bilal, ¿cómo estás? ¿Estás preparado, contento, nervioso? Cuéntanos algo. Contento y nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Y es normal estar nervioso, ¿no? La gente muy tranquilona en el boxeo no puede estar... ¿Cuánto hace que boxeas o que entrenas? Por ahí 9 meses, 8. ¿8 o 9 meses? ¿Te gusta el gimnasio? Sí. Es muy importante, ¿eh? Ya lo sabes tú, ¿no? ¿Qué te digo yo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Escuela? ¿Vas a clase? ¿Vienes? Sí. A ver, cuéntanos algo de tu vida. Voy a escuela, acabo a las 2. Luego a las 6:30 tengo entreno de fútbol, acabo a las 7:00 y algo, 8:00, y luego vengo para acá. ¿Y luego vienes para acá? ¿Qué dice tu familia? Nada, les da igual. ¿Les da igual? Bueno, es bueno que te dejen hacer lo que sí. Te gusta también, ¿no? Pero bueno, como es boxeo y a veces tienen algo de miedo, pues da un poco de respeto. Sí. Cuéntame algo, ¿cuánto llevas en España, Vidal? He nacido aquí. Ah, ¿naciste aquí ya? Sí. Entonces ya los conoces a todos estos también, ¿no? Sí. ¿Y el español lo hablas bien? Sí. ¿Y el árabe? También. Claro, ¿no? ¿En casa qué habláis? ¿Árabe? Sí. Bereber. Bereber. Oye, cuéntame una cosa. Anima a tus fans, a todos los que te siguen, que vengan a verte el sábado, que... Venir todos a verme el 18 de mayo, el sábado, a las 7 en San Funí. En San Funí, tenéis que venir a verle para apoyar. Es que el apoyarles, que vengan tus amigos, tus amigas, para que apoyarte, para que estén contigo. ¿Quieres mandar un saludo a tu familia, amigos, amigas, a todo lo que tú quieras? Puedes mandarlo. Saludos a todos. ¿Quieres mandar saludos? ¿Tienes familia ahí en Marruecos? Sí. Pues mándales un saludo también para que cuando te vean, que te acuerdas de ellos. Saludos a todos los familiares de Marruecos. Vale, gracias. Venga, que te vaya bien. Adiós. Gracias. A ver, cambio. Boxeo, pero boxeo del bueno. Y tenemos a Juan. Preséntate tú mejor. Buenas, me llamo Juan Ezequiel Gregores y el sábado 18 de mayo de 2019 va a ser mi gran debut a profesional. Joder, profesional, ¿cómo te sientes? No es lo mismo, ¿eh? Aunque parezca la gente no lo sabe, pero de ese paso de amateur a profesional es muy grande, ¿no? Hombre, es un gran salto que lleva mucha dedicatoria y es un paso muy grande. Es mucha responsabilidad, ¿no? Sí, vida. Sí. ¿Cómo te encuentras? ¿Nervioso? ¿Contento? No, con muchas ganas de que llegue el día y a darlo todo y hacer un gran debut y que la gente disfrute mucho con este combate. Tengo muchísimas ganas. Juan, ¿conoces al adversario? ¿Le conoces? He visto vídeos, hemos estado estudiándolo un poquito para trabajarlo mejor sobre él. ¿Qué te digo yo? ¿Sigues haciendo, gustándote el gimnasio? Porque yo me acuerdo que te gustaba el gimnasio y es muy importante, lo sabes, ¿no? Sí, me encanta venir al gimnasio, echamos una mano al entrenador con los jóvenes prospectos, vamos a tener mucha juventud ahora que debute también como boxeadores amateur y es un orgullo poder llevarlos adelante. Claro, ¿cuántos combates llevas ya? Y aproximadamente 30. ¿30? Más o menos, dame un...
¿Cómo quedasteis más o menos en ellos, en los combates? Sí, bastante bien, la mayoría están ganados, salvo algunas derrotas que trabajamos duro sobre ellas, pero no pudo ser, pero no es un impedimento de cara al futuro. Sí. ¿Cómo encajas? Es muy importante encajar, ¿no? No solamente el dar, también encajar, ¿no? Sí, bueno, bien. Dicen que mi punto fuerte es la fuerza, la fortaleza. Sí. Y esto es lo que me hace dar el gran salto. Hay personas que tienen la característica de ser amateur y otras que están destinadas a ser profesional, y a mí siempre me han dicho, tú vas a ser lo mejor en profesional porque tu punto fuerte es la fuerza. Claro, ¿y de técnica cómo andas de técnica? Bastante bien, bastante bien. Sí, sí. Oye, hazme unos movimientos de brazos así como estabas haciéndolos ahora. Te voy a tirar mi combinación favorita, que es un paso atrás, gancho y croche. Uno, dos, paso atrás, gancho y croche. Sí, porque no hay que enseñar mucho, ¿eh? No pasa nada, estamos preparados. Oye, ¿quieres mandar algún saludo o invitar a tus amigos, amigas, a todos que van a ver? Por supuesto, que no falte nadie el 18 de mayo en Campos, nave de San Fuani, todo el pueblo tiene que estar ahí gritando a nuestro favor. Claro, y a tu familia, ¿quieres mandarle un recuerdo cuando te vean ahora? Para que sepan que te acordaste también de ellos. Claro, claro que sí, a mi mujer y a mi hijo, que tiene 3 meses, que va a estar ahí dándolo todo también y que va a ser nuestro futuro boxeador del pueblo. Gracias, Juan. Un placer. Que te vaya el debut. Muchas gracias. Un placer.